Este episodio del Infil Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Mundo UR. Les saludamos Efraín Zabarce, Carlos Balmore Rodríguez y Freddy Chercia. Hoy queremos conversar con Néstor Corredor, que tenemos de invitado, para que nos explique un poco sobre sus labores dentro de los Cerveceros de Milwaukee. Él es el receptor de bullpen. Néstor, buenos días y bienvenido al Infil. Gracias por atendernos. Buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad que me dan de este espacio y conversar con ustedes. Néstor, específicamente explícale a la gente en qué consiste tu trabajo. Bueno, mira, en pocas palabras, mi trabajo es hacer de todo un poco. Principalmente mi trabajo se enfoca en los pitchers abridores, de asegurarme de que ellos tengan el tiempo y el compañero para soltar. Es un trabajo físico. Suelto el brazo con los abridores, luego viene el tiempo del bullpen, que viene a estrecharse. Tenemos que estar disponibles para ellos, y aparte de esas funciones tengo el extra de que soy el lanzador de prácticas también y tengo que estar disponible para los jugadores de posición. Por eso te comento que en pocas palabras hago de todo un poco, y antes de empezar el juego tengo también la responsabilidad de trabajar con los catchers sus trabajos defensivos. Néstor, hablando de una de las responsabilidades que tienes con los Cerveceros de Milwaukee, esa de lanzar las prácticas de bateo, ¿por qué no nos especificas lo complejo que puede llegar a ser algo que en principio parece sencillo, pero que uno al hablar con ustedes pues entiende que en realidad no es así? Mira, no, de hecho, lanzar la práctica de bateo es una de las cosas que más me apasiona de mi trabajo, pero como dices tú, es muy complejo porque cada muchacho tiene una función específica o está trabajando en ciertas cosas en ese día y tú tienes que amoldarte a lo que él está trabajando. Por ejemplo, en el equipo ahora tenemos a Andrew McCutchen. Es un muchacho que le gusta comenzar su práctica bateando al medio hacia el otro lado. Tienes que enfocarte en que él pueda lograr la mejor cantidad y la mayor cantidad de swings buenas para ese lado. Y en otro lado tenemos a Christian Yelich, que tiene otro completamente approach. Entonces, es algo así complejo. De los que más disfruto lanzarle práctica es Omar Narváez, el venezolano techo, porque este es como nosotros, latino al fin, ve la pelota y dale la pelota. Pero muy, muy, muy gratificante tratar de poner el granito de arena y ayudar a los muchachos. Y cansa, agota el estar haciendo constantemente lanzamientos en una práctica. Bueno, mira, como dije al principio, es un trabajo bastante físico. El otro día mi compañero y yo estábamos tratando de calcular más o menos la cantidad de lanzamientos que hacemos al día, y cuando llegué a 550 dejé de contar porque me siento un dolor en el hombro en esos momentos. Increíble. ¿550? Posiblemente, mira, como te digo, especialmente aquí en Milwaukee tenemos cinco pitchers abridores. Yo me enfoco en dos o tres, el otro compañero se enfoca en los otros dos. Cuando salen los muchachos del bullpen, son 8 o 9 muchachos del bullpen, quizás mente dos o tres tienen que lanzar ese día, y aparte de la práctica, que en general, si lanzo el grupo 1, como normalmente sucede, estamos hablando de 25 a 30 minutos la práctica. O sea que te tocan, Néstor, tal vez dos de los trabajos más agotadores: lanzar la práctica con todos esos envíos que nos estás mencionando, y encima agacharte para recibir también los adiestramientos de los pitchers. Caramba, eso requiere preparación física. Te estoy comentando que eso no es nada más la práctica, no te estoy comentando cuando en funcionamiento comienza el juego. Cuando comienza el juego, como dices tú, aparte de lo que ya hice durante el día, viene la parte del juego que normalmente deseamos que el abridor se vaya 7 y viene para trabajar un poquito menos.
Bueno, afortunadamente Milwaukee ha contado durante los últimos años con una muy buena rotación, ¿no? Eso, gracias a Dios, yo creo que nos tienen mal acostumbrados, pero sí, gracias a Dios tenemos un picheo que ha sido la marca de la organización. Néstor, y cuando viene antes de un juego que comienzas a recibirle en el bullpen al abridor del día y ves que de repente alguno de sus picheos no está funcionando en ese día como normalmente lo hace, ¿tú se lo debes comentar al coach o a alguien en específico en el equipo? Tenemos tengo la suerte de que nuestro pitching coach, Chris Hook, cuando yo fui manager de ligas menores, él era el pitching coordinator de la organización. Entonces ya tenemos una estrecha relación de trabajo y me ha dado la libertad de mi experiencia como coach y de mi experiencia como antiguo catcher. Me da la oportunidad de que si veo algo que no me parece, puedo notificarlo directamente a él, y si él no está en el momento, puedo notificarlo directamente al pitcher. Me ha dado la libertad y gracias a Dios ha funcionado los últimos 2 años. Néstor, tu carrera como pelotero fue, si se quiere, corta. Y te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso una vez que culmina tu ciclo como pelotero activo sin poder cumplir el objetivo de llegar a las grandes ligas? ¿Cómo se logra encaminarte hasta finalmente cumplir la meta? Porque estás, en efecto, en las grandes ligas, en este rol que nos estás mencionando. Sí, mira, como te digo anteriormente, esta es mi temporada número 20 con el Cerro de Milwaukee, fue el equipo con que firmé, jugué, lo intentamos de todas maneras, intenté como catcher, intenté como pitcher con ellos, lastimosamente una lesión no me permitió seguir el proceso, pero inmediatamente ellos me ofrecieron abrir el complejo en Dominicana, porque éramos el único equipo que no tenía complejo en Dominicana en el 2009, y me presentaron la oportunidad de estar en la misma organización. Y como dices tú, mira, ni se logró como jugador, pero se logró como coach. Y me gustaría agradecer en particular a ellos, porque el equipo me dio la oportunidad de empezar desde cero como jugador, desde cero como coach, y lograr la meta. Y ojalá se dé por muchos años más. Fue un momento difícil hacer la transición hacia coach, pero al mismo tiempo gratificante, porque fue la misma organización que me planteó la oportunidad y gracias a Dios se han dado los frutos. Néstor, la industria de las grandes ligas pues resulta muy competitiva en cualquiera de sus niveles, no solamente en el mayor, en el que tú estás, sino también en ligas menores. Como tú muy bien sabes, el filtro para ir ascendiendo es realmente muy, muy angosto. Por eso te pregunto, y tomando en cuenta que siempre es difícil hablar bien de sí mismo, pero ¿qué cualidades, qué características hay en Néstor Corredor que han hecho posible que pases tanto tiempo en una misma organización? Mira, yo creo que yo he tratado de hacer lo mismo que nos caracteriza a nosotros los latinos como jugadores. La alegría, el entusiasmo, siempre tratar de estar de buen humor y estar disponible para los muchachos. Yo creo que mi experiencia me ha demostrado que este juego los muchachos van a fallar. Entonces, es mejor tener un momento positivo y tratar de ayudar a los muchachos que molestarlos. Yo creo que a medida de los años he aprendido de que la alegría, el entusiasmo, el positivismo ha sido una carta fundamental. De hecho, cuando consiguió el trabajo, el manager de Grandes Ligas, Craig Thompson, lo primero que me dijo fue: quiero que seas tú. Lo mismo que era en Ligas Menores, lo quiero que lo traigas aquí, no quiero que cambie. Y eso es un baluarte muy grande de que el manager te dé la bienvenida diciéndote que puedes ser tú y que quiere que seas tú.
Eso es muy, muy importante para mí. Tú hablas de Craig Counsell. Craig Counsell en poco tiempo ha ganado una muy buena reputación como manager en grandes ligas. De hecho, pues ya cada vez son más frecuentes los comentarios que lo catalogan como uno de los mejores en su función. ¿Cómo es particularmente la comunicación de Craig Counsell con sus peloteros y con su staff, con sus coaches? Mira, Counsell es uno de los mejores en el negocio, como dijiste anteriormente. La comunicación es directa, sencilla, no se complica, y lo más importante es que el grupo de coaches está aquí dispuesto a trabajar para él, porque nos da la confianza de que no esperen que yo esté para tratar de solventar alguna situación. Ustedes tienen la potestad, nos da la confianza, nos da la oportunidad de tomar decisiones, y eso es muy importante porque él cree en nosotros y eso crea un ambiente de trabajo muy, muy bueno que se transfiere a los jugadores, porque al ver los jugadores, la manera como nos comunicamos nosotros los coaches, es mucho más fácil que el mensaje le llegue a ellos. Josh Hader acaba de terminar una cadena de 40 apariciones sin permitir carreras. Hace muy pocos días, pues con un par de cuadrangulares casi consecutivos, terminó esa racha. Ya desde hace algún tiempo, pues es uno de los relevistas más dominantes en las grandes ligas, sobre todo por su capacidad para ponchar. ¿Cómo se ven los envíos de Josh Hader, así sea calentando, por parte del receptor? Mira, yo hago este comentario y mucha gente no me cree, pero es mucho más fácil que echarle que batearle. Es mucho más fácil. Pero Josh demostró, como dices tú, 40 juegos seguidos sin que le anotaran. Yo creo que la última vez que perdimos un salvado por parte de él fue en julio del año pasado en Nueva York. Y es muy, muy importante para nosotros tener a Josh en el bullpen. Es uno de los más calmados, de los que, como le digo yo, que pareciera que no tiene sangre en las venas, y es sumamente, se disfruta mucho estar como compañero con Josh Hader. Es uno de los mejores, sin duda alguna. ¿Cuál es el lanzador que te ha hecho algún picheo que te haya quedado la mascota a la mano así doliéndote? Mira, desde que tengo este trabajo tuve la oportunidad, o me dieron la oportunidad de ser el, como decimos aquí, el throwing partner, el compañero de lanzamiento de Corbin Burns. Uh-huh. Corbin, ganador del Cy Young del año pasado, es uno de los más lanzadores complicados de que echarle, pero a la misma vez es gratificante saber que uno pone un poquito de granito de arena para que ellos logren las metas y haber ganado el Cy Young el año pasado, para mí también fue algo parte de ese premio, porque, como te digo, es uno de los más difíciles de que Charlie lo bateando, obviamente. Uno entiende el por qué Corbin Burns ganó el año pasado el premio Cy Young y por qué es difícil batearle. Ahora, ¿por qué es difícil, Néstor, recibirle picheos? Porque Corbin tiene la particularidad de que la gente, a lo mejor se imagina, no, él lo toma suave y salva para la siguiente salida. Corbin tiene una particularidad que cada vez que él suelta una bola, la suelta con un propósito. Y lo que ustedes ven en el juego es lo que yo veo en la práctica también. Los días de que le toca lanzar bullpen, él no lo toma suave como la mayoría. Él es otro juego ese día y hay que estar disponible para que echar un juego. Prácticamente cuando yo le quedo bullpen a Corbin Burns es como que se estuviera listo para que echar ese día. Los cerveceros de Milwaukee, a pesar de estar en una división en la que hay equipos con mejor presupuesto, como los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, han estado durante los últimos años compitiendo. Parece una organización modélica, desde afuera, por supuesto, desde adentro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la razón por la cual Milwaukee durante los últimos años ha sido tan exitosa como organización, a pesar de no contar con los recursos económicos de otra? Mira, al hecho de no tener la misma fuerza económica que las otras organizaciones, nos ha puesto un poquito más de challenge, como una meta de poder crear nuestros propios jugadores. Si vamos unos 3 años, 5 años atrás,
De ahí salieron de Liga Menores, salió Brandon Tigre, salió Corbin Burns, salió Freddy Peralta, salió Adrian Heiser. Hemos tenido la oportunidad de que la buena base de Liga Menores ha dado los puntos a Grandes Ligas y se está viendo ahora. Ahora tenemos una de las mejores pichos de abridores del béisbol y la gran mayoría han sido desarrollados por nosotros de Liga Menores. Esto te da una base de que bueno, no podemos competir gastando dinero en agente libre, pero podemos competir en el momento de que producimos nuestros propios jugadores y nos están dando resultados en Grandes Ligas. Este es... Ahí hay una serie de venezolanos, hay un grupo importante de venezolanos que cumplen esta misma labor en Grandes Ligas. ¿Hay alguna comunicación entre ustedes? ¿Lo hablan, lo conversan? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, vale, gracias a Dios. Como dices tú, es una camada importante que a lo mejor la gente no sabe o la gente no ve porque no estamos en los highlights, no estamos en la primera página, pero hacemos el trabajito detrás de cámara. Tengo la oportunidad, soy muy buen amigo de José Duarte, el muchacho que lo hace con Cincinnati, Kellys con Arizona, obviamente Yepes en Atlanta. Sí tenemos esa oportunidad, Van González con los White Sox. Sí tenemos esa oportunidad de comunicarnos y cuando nos vemos es bien gratificante saber que poco a poco hay más venezolanos incursionando en cualquier área del deporte y tratando de poner el granito de arena. Este es el Infield Podcast, hoy con Néstor Corredor. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast por Mundo UR, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Continuamos con Néstor Corredor, venezolano, catcher de bullpen de los Bravos de Atlanta, de los Cerveceros de Milwaukee, entre otras cosas, porque ya nos ha hablado de las distintas funciones que cumple con el equipo líder en la división central de la Liga Nacional. Néstor, ¿el catcher de bullpen es capaz, a través de su trabajo, cuando está recibiendo los envíos de alguien que está calentando, de un abridor particularmente, de saber cómo le va a ir en esa presentación, en ese juego, una vez lo reciba calentando en el bullpen? Mira, yo creo que no somos adivinos para imaginarnos qué puede suceder, pero la experiencia te dice cuando un ejemplo, Josh Hader no tiene el slider, cuando Devin Williams en cambio no está funcionando como él quiere. Sí tenemos la oportunidad de descifrar algo y por medio de la comunicación podemos llamar al abogado e informarle al catcher del día que se enfoque en otro plan o que busque la manera de solucionarlo, de darle confianza al pitcher. Pero sí se puede descifrar algo más o menos y anticipar cómo va a ir esa salida del pitcher y podemos informarle de que si no tienes este pitcher puedes usar el otro. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos imparte todo el game plan del día y podemos ver, comparar lo que nos dice la tecnología o la parte analítica con lo que los ojos ven y se puede crear un plan en el momento. Néstor, en una temporada de Grandes Ligas son muchos los peloteros que suben y bajan, que están por momentos con el equipo. Pero te quiero preguntar, de los jóvenes que hay en la organización y que tú hayas tenido oportunidad de quecharle, ¿qué nombres nos dices? Mira, tengan a esta persona allí en su mente porque va a ser alguien con futuro. ¿Qué pitcher crees tú que podamos conocer a plenitud en unos próximos años? Mira, es bien visible saber que Brandon Woodruff, Kevin Bond, Freddy Peralta, Eric Lauer y Adrian Hauser son la base de nuestra rotación abridora y lo han demostrado por varios años ya, ya tienen el nombre en la liga. Pero hay un nombre que la gente tiene que empezar a prestarle atención y este es Aaron Ashby. Ashby es un pitcher zurdo que el año pasado subió a mitad de temporada. Lo preparamos para situaciones importantes. Este año
estaba como el sexto abridor del equipo, lastimosamente teniendo la lesión de Freddy y de Julio, y él ha tomado un paso importante, quizás un poco más temprano de lo que esperábamos, pero está demostrando que puede llegar a ser uno de los mejores en la liga, y ese nombre hay que tenerlo presente para un futuro muy cercano. Néstor, cuando acaba la campaña de Grandes Ligas, ¿a qué te dedicas? Mira, normalmente me gustaba invierno, de hecho trabajé en Venezuela con La Guaira, trabajé en Colombia unos 3-4 años, pero como dicen ustedes, la temporada de Grandes Ligas es bien, bien desgastante, mucho viaje, mucho trabajo, mucho trajín, como decimos nosotros coloquialmente. Y los últimos años me he dedicado a ser papá. Octubre, noviembre, diciembre, enero, antes que empiece Spring Training, me gusta disfrutar de la familia, de tratar de compensar un poquito ese tiempo que se pierde durante la temporada, pero sin apagar ese jueguito de invierno, que es una cosa que tengo presente y que tengo pendiente para ver, y ojalá que pueda. Ahora que nombras el Spring Training, ¿cuán fuerte es tu trabajo en esa época? Mira, la temporada son vacaciones prácticamente. El spring training es la parte más difícil y es donde te salen los golpecitos de la off-season, como decir. Pero sí, spring training es sumamente desgastante porque la llegada al estadio es a las 5:30, 6 de la mañana, son las 5:06 de la tarde y no ha salido del estadio, está la práctica, está la preparar a los pitchers que no van a lanzar en el juego, los que van a lanzar en el juego en sí. Es bastante desgastante. Son 6-8 semanas de mucho estrés físico y mental. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que te tienes que ir ya al estadio. Felicitaciones por esa carrera y de nuevo, pues agradecidos contigo por recibir nuestra llamada. No, gracias por la oportunidad de entrevistarme y de poder compartir con usted y con su público esta función que como digo yo, no se ve mucho, pero nos gratifica que ponemos el nombre de Venezuela en alto y cada vez somos más venezolanos. Gracias por la oportunidad. Y que es de mucha importancia en un equipo, a pesar de que, como dices tú, no se vea tanto. Néstor, muchísima suerte, muchas gracias. Y con ustedes, bueno, será simplemente hasta el próximo lunes en un nuevo episodio del Infield Podcast. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte.